Conjuntivitis. Puede ser debida a muchas causas, como la infección por diversos gérmenes o la irritación por humos. Una alimentación deficitaria en vitaminas A y B predispone a la sequedad de la conjuntiva y favorece o agrava la conjuntivitis. Para prevenir la conjuntivitis, vamos a aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina A y vitaminas B, como por ejemplo el albaricoque. Degeneración macular de la retina. Esta enfermedad es la causa más importante de ceguera después de los 65 años. La mácula, que solo mide unos 2 milímetros de diámetro, es la zona más sensible de la retina, en la que se concentra la mayor parte de la agudeza visual. Favorecen el deterioro de la mácula de la retina la exposición prolongada a la luz intensa, los radicales libres producidos por nuestro propio organismo o procedentes del humo del tabaco y de otros contaminantes, la falta de antioxidantes capaces de neutralizar a los radicales libres. Las sustancias que se han mostrado más efectivas en la prevención de la degeneración macular de la retina son los carotenoides, especialmente la zeaxantina y la luteína, que se encuentran en las espinacas y las coles. El betacaroteno de la zanahoria en este caso no es tan eficaz. Para prevenir la degeneración macular de la retina, vamos a aumentar el consumo de alimentos ricos en zinc y antioxidantes, como por ejemplo las espinacas, la col o la naranja. Pérdida de agudeza visual. Puede ser debida a muchas causas, entre otras a cataratas y a lesiones o tumores cerebrales. Pero la causa más común son las alteraciones de la retina causadas por la diabetes o la arteriosclerosis. El déficit de antioxidantes debido a una alimentación pobre en frutas, hortalizas, frutos secos oleaginosos y semillas puede contribuir a la larga al deterioro de la retina y favorecer la pérdida de agudeza visual. Para prevenir la pérdida de agudeza visual, vamos a aumentar el consumo de alimentos tales como la zanahoria, las espinacas, el albaricoque, la calabaza, los arándanos o la zarzamora. Glaucoma. Se debe a un aumento de la presión del líquido que hay dentro del ojo, que causa una atrofia de la retina y del nervio óptico, con graves alteraciones de la visión. La forma más común de esta enfermedad es el glaucoma de ángulo cerrado, que se debe a una alteración anatómica en el ojo, pero el tipo de alimentación puede influir sobre la presión intraocular y mejorar o agravar el glaucoma. Para prevenir la aparición del glaucoma, vamos a tratar de aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina B1 y vitamina A, como por ejemplo la naranja. Y vamos a tratar de reducir el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos trans o insaturados, el café y las proteínas. Cataratas. La catarata es una opacificación del cristalino, que es la lente más importante de nuestro ojo. Hasta hace unos años se pensaba que era una consecuencia del proceso de envejecimiento y que poco o nada se podía hacer al respecto para prevenirla. Actualmente se sabe que existe una relación bastante estrecha entre la alimentación y la formación de cataratas. El consumo abundante de alimentos que contengan provitamina A y vitaminas C y E de acción antioxidante, como por ejemplo las hortalizas, frutas y semillas, puede prevenir la formación de cataratas en la vejez. La diabetes, el uso de ciertos medicamentos y la exposición a las radiaciones ultravioletas y a los rayos X también pueden favorecer a la larga la formación de cataratas.
Para prevenir la formación de cataratas, vamos a tratar de aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes, vitamina C y vitamina E, como por ejemplo la calabaza. Y vamos a tratar de reducir el consumo de lácteos, grasas totales, mantequilla y sal. Ceguera nocturna. Es el retraso o la falta total de adaptación para poder ver en la oscuridad. Constituye uno de los primeros síntomas de carencia de vitamina A. Así que para prevenirla, vamos a tratar de aumentar el consumo de alimentos ricos en dicha vitamina, como por ejemplo la zanahoria, los albaricoques o el mango.